José Gaitán no te vaya. Que ha estado ahí de ayudante mío con los cascos, ¿verdad? Aunque no le hemos hecho mucho caso a nuestro Juanjo, nos decía cosas y nosotros botábamos de cháchara, como que pasábamos un poquito. ¿Qué tal has vivido tu experiencia en el certamen? Yo muy bien. Sí, una experiencia muy... Bueno, con muchos nervios, pero tranquila y bonita. O sea, con muchos nervios, pero tranquila. Eso está bien, ¿no? ¿Cuándo estuviste más nervioso, en semifinales o hoy? Hoy en semifinales. Sí, sí. Me estaba vaya que no... Que no sabía dónde meterme. Hoy has disfrutado un poco más, quizás, porque ya fuera sí. Lo que es los nervios de la tensión del concurso. ¿Y el estar en un teatro como este? Sí. Pues en este teatro, pues... Ahora mismo, este es el primer teatro en el que yo he pasado. Y bueno, pues, con mi compañero y todo, pues he vivido la mejor experiencia. Hombre, con 3 años nada más de trayectoria, su primer teatro, eso lo tienes que recordar tú ya de por vida, ¿eh? Recuerda siempre, Asociación Flor de Azar, tu primer premio, este aplauso que te llevas del público en el Teatro Carmina. ¡Éxito, Juan José Gaitán! Damos la bienvenida a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cártama, Mavi Cañamero. Buenas tardes, Mavi. Gracias por acompañarnos.